vamos a ir a la localidad de Ricardone y ahí vamos a hablar de la escuela pública y también del club independiente, ¿no? del CAI y también el trabajo organizativo por parte de la comuna. Digo esto porque realmente cómo funciona el trabajo de lo público y lo privado, que muchas veces le tenemos miedo, ¿no? A la interacción entre lo público y lo privado, y acá obviamente se ha reflejado un hecho de poder trabajar conjuntamente entre lo público y lo privado. Exactamente, estamos hablando de un convenio que se ha podido realizar entre la Escuela 220 y el CAI, el Club Atlético Independiente, obviamente para el trabajo dentro del deporte de la institución. Teniendo en cuenta que el CAI es, este, si se quiere, un ente privado ¿no? y la escuela es pública. Bueno, lo concreto, se ha firmado este convenio entre la 220 y el CAI. El Ministerio de Educación de la provincia avala la colaboración mutua. Entre la escuela número 220 Juan Bautista Cabral y también el club independiente de Ricardone. En la nota dice: Queremos agradecer enormemente al señor gobernador, licenciado Maximiliano Puyaro, quien se ocupó personalmente de este caso, escuchó a las autoridades y resolvió junto al ministro de Educación, eh, José Goiti, la problemática que tenían allí justamente en la escuela. Agradecer también a la directora de la escuela, señora Lilian Montero, y a la directora del EMPA, la señora María Luisa Pascual por la enorme predisposición a trabajar colectivamente como miembros de una sociedad fraterna, por su parte también, la comuna de eh, Ricardone, a través de la señora Alejandra Conti, trabajó para lograr este objetivo, que las instituciones sean un ejemplo y en eso eh, solo este, un puente a pie inicial. Lo que dice, el miércoles 3 de abril arrancamos los chicos de la escuela del club y del club a la escuela. Gracias también dice a los profes Seba y Belki A trabajar en conjunto entonces, realmente en nuestras comunidades nosotros lo celebramos, ¿no? De poder tener esta predisposición y el esfuerzo que se hace para que los chicos obviamente practiquen alguna disciplina, puedan participar y tener obviamente todo lo que hace al, al trabajo cotidiano dentro de unas eh, instituciones deportivas. Así que lo celebramos el miércoles, entonces ya próximo comienzan los chicos de la escuela a trabajar dentro de lo que es el CAI. Así que de esta manera, bienvenido. No hay que tenerle miedo lo público y lo privado.